Tienen que hacerlo ya porque son peligrosas. Así que salgan de la oficina ahora mismo y vayan a trabajar. Repito, salgan de la oficina ahora mismo y vayan a trabajar porque necesitamos encontrarlas. Catalina Santana se llevó a su hija. Repito, Catalina Santana se llevó a su hija y necesitamos encontrarlas ya. Nothing, sir. Se acaban de informar que se robaron una ambulancia del estacionamiento de la clínica. Repito, se acaban de robar una ambulancia del estacionamiento de la clínica. Necesito tu ayuda, Mariana. Ven. Necesito que me ayudes, ven. A ver, nos vamos a bajar de aquí. Nos vamos a sentar. Ten cuidado con tu cabecita. Bájala, bájala, bájala. Eso, ven, baja. Ten cuidado. Un pie, eso. El otro, mi amor. El otro. ¡Ah! Eso, Mariana. Ayúdame, ayúdame, por favor, mi amor. Ven, súbete. Eso. Ven, mi amor. No voy a permitir que nadie te arrebate de mí, te lo juro. Y no voy a permitir que la droga te consuma, Mariana, te lo juro por Dios. Así sea lo último que haga en mi vida. Así sea lo último. No me importa cuántas veces tenga que sacarte, Mariana, pero lo haré. ¿Oíste? Siempre voy a estar a tu lado, mi amor. Las veces que haga falta. Tu mamá, vamos a ser invencibles, te lo juro. Y las veces que caiga, yo voy a estar ahí para levantarte. Las veces que caigas, te lo juro. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? I can't find Agent Santana anywhere. Well, we're not just looking for one criminal now, we're looking for two. Lamentablemente sí. Ahora no buscamos a una, sino a dos. Todo esto es un desastre. La gente Paola ha desaparecido. La gente Santana se lleva a su hija criminal. La gente Vanessa de regreso a Colombia con su amiguito culpable de asesinato. Yes, es que no me equivoqué. Yo te lo dije, no me equivoqué. La gente Santana y su equipo de agentes nunca debieron haber venido. Estamos en Las Vegas, no estamos en Colombia. Aquí el que manda soy yo. Y si yo digo que aquí se cumple la ley, se cumple. ¿Me entendiste? So, ponte a trabajar ahora mismo, porque no me interesa lo que hay que hacer, pero a Catalina Santana y a su hija me la consiguen ahora mismo. Y me la pones presa a ella y a su equipo de agentes si es necesario. ¡Ponte a trabajar! ¡Go, go, go, go! Yes, sir, yes, sir. Necesito que establezcan ahora mismo un perímetro de seguridad en las calles cercanas. Repito, un perímetro de seguridad en las calles cercanas. Ahora mismo, ¡vamos a trabajar! Solo una última pregunta, ya que todos nos vamos a repartir todos con todos y darnos unos a otros. ¿Cuándo es la escapatoria, el escape de fuga, cuándo es, señor Dos Hombres? En unas horas, usted no se preocupe. Aunque la pregunta no sería cuándo, sino cómo. Tenemos un pequeño problema que ojalá no nos salga falso. El contacto que tenemos en enfermería. Que no creo. Pero algo sí debe saber. Todo va a ser en el comedor. No me metí. Puedo terminar yendo a la cárcel por esto. Hablando solo, mi doctorcito. Acevedo. Estaba leyendo en voz alta. Doctor, una pregunta. ¿Le escucho? ¿Al nuevo que trajeron le entregaron una carpeta como esa? ¿Qué es lo que tiene? Bueno, según lo que pude leer en el informe, le suministraron una sustancia que casi lo mata. ¿Y ya se sabe qué es lo que tiene? No, aún no, pero estuvo muy delicado. Ay, doctor, como dice el dicho, hierba mala nunca muere. Con todo respeto, Acevedo, pero este no es el caso de ese joven. No tiene un historial criminal. Dos profesiones tiene usted, médico y abogado. No es lo que estoy diciendo, Acevedo.
Bueno, la verdad, doctor, le voy a decir algo. Lo que le pase a esa rata me importa un bledo. ¿Sabe por qué estoy aquí? Pasé para vigilarlo. Así que tenga cuidado con lo que hace. Lo sé. Lo sé. También supe que cuando llegué aquí, Sombra era el que mandaba. Compraba lo que quisiera y al que quisiera. Yo no sé cómo hay gente que no entiende que cuando un malandro le unta la mano a quien quiera, terminan con la soga al cuello. Está completico. ¿Quiere contarlo? No, no es necesario. Estas son las dosis. Listo. Eso es todo, doctor. De acuerdo. Ah, no, mentiras. Se me olvidaba algo importante. ¿Qué? Un consejito. No le falla Sombra. Porque si eso pasa, yo ya tengo ubicada a su familia para enfermarlos de algo que usted no los puede curar. Plomonía. Darles bala, coserlo a plomo. ¿Sí me entiende? Yo sé que sí. Nos vemos, Doc. Usted termina más cualquiera por meterse con quien no debe. Ya basta, Acevedo, ya basta. Yo soy el médico de este penal. Sí, claro que sí. Pero el que con fuego juega, con fuego se quema, mi querido doctor Lugo. Mejor dicho, se la voy a poner de una sola forma. Si Sombra termina por hacerle algo que no le quede bien, yo, Martín Acevedo, yo voy a tal forma que no va a salir caminando de aquí, sino en una ambulancia. ¿Entendido? ¿No se supone que estamos del mismo lado? Lo que hizo la gente Catalina Santana fue un grave error. ¿A dónde pudo irse, señor? Es lo que tenemos que averiguar. Y el tiempo sigue corriendo. ¿Le puedo pedir algo, señor? La escucho. Mire, yo sé que usted está al mando de todo en este momento, pero no levante cargos contra la gente Santana. Ella está actuando movida por la desesperación, por su sentimiento de madre. Por eso no he dado aviso. Pero quiero ser muy honesto con usted, agente Gonzalia. Aunque le pedí hacerse un lado en esta investigación. Me parece justo que sepa que encontramos el vehículo en el que la agente Catalina Santana escapó de la clínica. Si en el plazo en el que le di, la agente Catalina Santana y su hija criminal no aparecen, esto va a escalar muy alto. Entiendo. Hasta luego. Necesito que revisen todas las cámaras de seguridad. ¡Vamos! ¡Vamos! Está reaccionando. Maten a esa perra. Mate a esa perra. Esto lo tengo que registrar. Maten a esa perra.
todos malparidos. Mátela. Mátela. No me van a ver. No. No importa que te levantes odiándome. Esa parte buena que tiene tu corazón, hija, tiene que entender que vamos a estar unidas para siempre. Para siempre. Miente, Catalina. La suya tampoco. El mundo se me está derrumbando. El mío también. Me parece increíble que después de tantos años sigamos reuniendo partes de nuestras vidas para seguir adelante. ¿Por qué la estoy escuchando así? La siento como asustada. Sí, estoy asustada. Y también estoy muy triste. ¿Usted dónde está? Estoy en un lugar del que no puedo hablar mucho, pero sentí la necesidad de llamarlo. Quería escucharlo. Ya. ¿Y Mariana? ¿Mariana? Sí. ¿Por qué me pregunta por ella? Porque los hijos son lo más importante para uno. Y el amor. El amor de la vida. Y usted es el gran amor de mi vida. Usted es la persona que yo más amo. Tu amor es mi piel. Yo también lo amo. Pero nosotros tuvimos nuestro momento y la vida nos puso en diferentes lugares. Estoy cansada. Estoy cansada de que la vida me siga cobrando por los errores del pasado. Yo le juro que he tratado de ser una buena persona. Y no quiero que mis actos inconscientemente sigan lastimando a las personas que yo amo. A mis hijos. No quiero lastimar a mi mamá. No quiero lastimar a nadie. Albeiro, le tengo que colgar, ¿sí? Lo llamo después. Let's go to the strip, walk around. Then after we can go to the downtown, stop for a couple drinks over there. What do you think? Este es el final, si no vuelvo a estar contigo, oye bien lo que te digo. Este es el final,
de eso no hay duda. Verte pasar y tener estas ataduras. Es esa magia que tienes cuando me besas. Mami, te quito la ropa y se pone la cosa intensa. Yo en un momento, por Dios, te lo juro, estaba dispuesto a mirar para el futuro. Veo el futuro, creo. Y ya no puedo, creo. Este es el final, el final, el final del paraíso. Oye bien, this is JK, here we go, go. Un amor. Todavía hay noches en que sueño con la diabla. Tu peor pesadilla está más viva y más cerca que nunca.